Con el apoyo de un grupo de voluntarios integrantes de la Fundación Sembrando Agua, reactivó la finca que tienen ubicada en Barrio El Encanto, en Quebradas de Pérez Celedón. En este lugar se llevó a cabo la corta de pasto y se deshiervaron los árboles que tienen sembrados en bolsas. Esta propiedad fue dada en convenio por la Municipalidad del Cantón con el fin de que continúen con los trabajos para sembrar agua. Reactivando un poquito la finca, hemos estado en alguna situación ahí un poco. Como ven, hay un poco de monte, estamos activando. Hoy tenemos voluntarios, hemos tenido apoyo de varias instituciones, llenado de bolsas y en semillas y todo eso, entonces no podemos dejar caer ese proyecto. Realmente hoy estamos acomodando bolsas, deshiervando mucho arbolito, porque hay como 4.000 arbolitos sembrados, pero hay que darle mantenimiento, ese es el reto. Tenemos un poco de árboles que esperamos que salgan este mes y los demás serían para el próximo año. Entonces también agradecerle a la gente que nos donó un vivero, ¿verdad? Por lo menos la infraestructura ya para tener un lugar más acondicionado. O sea, la fundación ha venido trabajando, aunque sea poquitos, pero hemos venido haciendo una labor. Es bien difícil cuando no hay recursos para hacer las cosas, cuesta mucho, a puro amor y cariño no todo subsiste, ¿verdad? Bueno, esto es un broche que se pone la municipalidad al donarnos este terreno, porque si visitamos muchos lotes, más de 15, y este fue el que nos convenció. Usted ve que ahí tenemos el río. Arriba está los llanos donde vamos a hacer las aulas de capacitación, donde ya tenemos 8 cursos en la lista. Inclusive vamos a enseñar a la gente a preparar materia para contrarrestar la roya, que es lo que nos interesa por ahora, el campesino. Vamos a enseñar a las mujeres a trabajar la cerámica para que hagan sus propios maceteros. Vamos a fortalecer la semilla a través de sistemas egipcios, usando las pirámides de cartulín. Vamos a enseñar, ahí hay un señor que es técnico en confección de zapatos femeninos y aquí les vamos a dar ese curso. Solo necesitamos la ayuda de las instituciones y creo que debemos salir de la burbuja en que nos hemos mantenido y vamos a pedirle ayuda al gobierno que nos haga la escuela ahí arriba, porque tal vez lo ha visto el llano que hay en la parte alta. Lo que sucede es que ahorita estamos abocados a enseñarle a la gente que ya no debemos de usar tanto plástico, sino que vamos a enseñarlos a recibir la semilla y que ellos los planten. La idea no es dejarla, la municipalidad le donó a la fundación, bueno, pues en arriendo por 25 años o algo así, esta propiedad, porque la idea es mantener un área de capacitación en la parte de reforestación, ¿verdad? Como bien lo dice el rótulo que es de la Fundación Sembrando Agua. Nuestra idea es dejar de andar ya peleando por conseguir arbolitos, sino tener nuestros propios arbolitos, esa es la idea. Entonces, por esa razón aquí, a futuro, fuera de tener los viveros, queremos tener senderos para que las familias vengan y disfruten del área verde. Hay un río muy lindo al lado, ¿verdad? Y también traer grupos de jóvenes y de niños y adultos, quien sea, a recibir capacitación de cómo sembrar arbolitos y la importancia de los arbolitos. Como parte de los trabajos en el lugar, hasta se construyó un baño cumpliendo con las disposiciones de la ley 7600. Hace falta el contenido económico y la fundación, hemos estado complicados. Hemos hecho inversiones en infraestructura, aquí tenemos ya lo que son los baños con la ley 7600 y más, y entonces ahí hubo una inversión como de 1.000.000 de colones, que la verdad es que para una fundación como la nuestra, una organización donde no hay recursos, que todo no entra todos los meses, cuesta mucho. A veces tenemos que asumir deudas a título personal, los mismos miembros de la fundación. Bueno, la gente no lo sabe, pero es la realidad. Y entonces aquí, pero siempre motivados, siempre el entusiasmo de don Fernando León nos vuelve a inyectar energía para seguir adelante y no podemos dejarlo solo, ¿verdad? Muchas son las aspiraciones e iniciativas que se manejan para esta finca, las cuales esperan concretar poco a poco.